We were housed in this building for the first time four years ago. Y estábamos de expectativas. And we were full of expectations. de temores. Full of fears. Y cuando, uh, los que llegamos. And when the fifteen of us who got here got uh, here, mirábamos este lugar y lo veíamos And we looked at this place and we saw it like it was huge. hermana Elizabeth? Era muy grande para nosotros. Right, it was really big. <laughs> ¿Verdad, Paula? Era demasiado grande para nosotros. Pero el Señor ha sido fiel. But the Lord has been faithful. Y hoy estamos aquí cumpliendo cuatro años desde que pisamos. Y Dios ha cumplido su promesa en cuando dice God, uh, said, que lo que pisemos con la planta de nuestros pies. That everything that we step foot on is yours. En nuestra tierra. Is, is your land. Sí, que de muy gracias al señor. So we're, we're giving thanks to God for this. Because you guys are here. Eh, tal vez usted no lo sepa. Maybe you guys didn't know this. Pero, uh, nosotros hacemos un análisis semestral. But we do, uh, every semester we do um, like a, analysis. an analysis. Uh, de el, de cuánta gente nos acompaña. Of how much people come and join us. Y tenemos un average, and our average is that uh, un, un we have a percentage, an average eh, de 74 personas of 74 people por servicio. For, per service. And you might say, oh, that's nothing. For 74 people, there's bigger churches over in Gainesville. Hace cuatro años atrás, Four years ago, era un imposible. it was impossible for us to reach 74 people. <laughs> Hemos tenido we've had, um, servicios con más de 120 personas. We've had with more than 120 people. Y usted ha sido parte de ello. Part Así que quiero compartir hoy día algo muy simple, pero antes de pasar a la palabra, quiero primero que vean algunas fotos. Conmigo porque a... dicen algunos que recordar es vivir. So, esta fue nuestra primera salida con nuestro grupo de jóvenes. This was the mm. first time we ever went out um, with the youth group. Maggie está al frente. Maggie's up front. El que está durmiendo atrás es José Sandoval. Sandoval. La que está arriba de Claudia es, uh, es Stephanie Sandoval. Yeah, the one on top of oh. is Stephanie Sandoval. Algunas caritas que usted recuerde. There's some people that you guys remember, some that you don't. Sí, pero uh, ahí está Pipo Peludo. There's people with a lot of hair. Y Jotama ahí arriba de Christian. Joshua estaba chiquito ahí arriba. Joshua was little back then. Bien peludo. Bueno, y hay algunas caritas que podemos recordar. Esto fue esto ha pasado los remember. últimos cinco años. Puedes mostrarme otra foto. Eso es cuando empezamos, cuando recién rentamos por eh, primera vez en uh, Aliento de Vida. That's First rented for the very first time in Aliento de Vida, in the other building we were at. Sí, he cambiado, puede yes, you, I have changed, you can say that. Tenía had pelito My hair was dark, at least. <laughs> uh, no voy a hablar del peso. I'm not going to talk about the weight. But God knows why he does things. porque uh, aliento de vida ya no existe. Because aliento de vida doesn't exist anymore. Pero aliento de vida se movió. But aliento de vida moved. Y aquí tenemos and, parte importante de aliento de vida. And we have nosotros. a really important part here with people that came from Aliento de Vida. Nuestro hermano Gabriel y nuestra hermana Eri. Uh, Gabriel and Eri they came from Aliento de Vida. Nuestro hermano Luis. Luis, Pastor Luis. Nuestra hermana Anita. Anita, uh, Angela. Anita, Angela y tal vez me, me vaya a olvidar de alguien si te es que me perdóname. I'm forgetting like Uli and <laughs> okay. Ulises y Jessica que estaban cantando aquí. Ellos nacieron en Aliento yeah. de Vida. They, they, they were born Aliento de Vida. Pero el Señor los estaba preparando para su siguiente paso. But God was them for the next step. Y les agradezco que hoy día lo estén dando aquí. Y espero y anhelo con todo mi corazón. Que este sea que el Señor los esté preparando aquí. That God is you here para el paso que viene, next porque creo con todo mi corazón que Dios los trajo aquí para salir e impactar so impact a todo world. el que se te cruza en el camino. A comes, uh, Tal vez tú me puedas decir. Pero todavía no ha logrado un gran impacto. A big impact yet. Porque solo 74 personas, 70, de average. 74 people an that's not a lot. Like, what have you, what have you done? Hay iglesias que tienen más números. people with more numbers. There's churches with more numbers. Lo único que me provoca paz en el corazón. The only thing that brings peace to my heart is es que el Señor Jesús that God, or that Jesus impactó el mundo. Impacted the world with only 12 men. Solo con 12. Sorry. Ya me dio ventaja. Yeah, God already gave us some um, advantage. advantage. With 74 people, I mean. Con 74 personas. 74 people, yeah. Este hombre está poniendo palabras en mi boca. No, I'm sorry, I'm reading blind. Oren, oren por él. <laughs> I'm putting words <laughs> in his mouth. Pray for me, please. Pasen a la próxima foto. Next picture. Nuestro primer servicio aquí. Qué guapo el pastor de que había our, aquí antes. Our first service here. Wow, what a handsome pastor we used to have. Ahora right, así que bueno, All otra right, foto. Next picture. Esa foto no la tomé yo, esa tampoco, por eso están tan bien tomadas. El pastor Tim Tipton las tomó y se las robé de su Facebook pastor para Tim compartirlas. We met him a couple of years ago like the first service here and um that I took those pictures from his Facebook. Me recuerdo que nuestro nuestros primeros bautismos, our very first time baptizing people, uh people and people <laughs> no no iba no iba a poner algunas fotos. I wasn't gonna put a couple of, of photos here. Pero son parte de nuestra historia. But it's part of our story. Mm, uh, algunas visitas. Oh, a visitor. That guy sang bachata. Jay Lois, Jay Lois, yeah. Yes, cuando cuando tuvieron bachata y reggaeton aquí en la casa. Yeah. He sang bachata. <laughs> for you guys who weren't here for that. Uh, by the way, el 9 de octubre no se quieren perder el servicio, va a estar con nosotros. Todos, ustedes no saben quién es, pero algunos de los músicos ya estuvimos con ellos. Luis Santiago Ministries will be in, la, in the house, va a estar aquí en la casa. Luis Santiago seguro? Ministries is going to be here at the house on October the 9th. the 9th. No se lo quieren perder. You do not want to miss it. A couple okay. of us guys saw him and he was pretty epic. Así que eh, tuvimos en un evento hace un par and de semanas we were, con ellos we y fuimos bendecidos por la forma en que el Señor lo usa y quedamos asombrados con and, su talento. Ahora, we talent. right, próxima foto. Mira, ¿quién es esa persona? Is person? Oh, damos gracias al Señor porque, mira, voy let's a detenerme. A, Hay un poquito. Hoy día Marleme está con su mamá. No, no son muchas las ocasiones en que tenemos oportunidad de verla, not, we don't have a lot of to see pero estamos contentos y agradecidos really que está here. aquí. Uh, también tengo otras personas de visitas. Puede darme luz en el templo un poquito. On, yeah. Lexi White. Lexi White. Woo! Welcome. <laughs> All right, we are super happy to have you here. Atendió Lexi la, el, uh, what's it called, el servicio de, de jóvenes y se, se quedó ahí. Le, le gustó mucho. Okay, uh, Lexi, <laughs> can you stand up just a little bit, so All right, Lexi, it's really tall, it's really, it's really, <laughs> really hard for you to miss her. So, es eh, bien difícil que la pierdan porque está bien alta. Al final del servicio, vayan y denle un abrazo. At the end of the service, go, stop go, by and stop give, by, her, and give, her, give a hug, her a hug if you can, and let her know that you're happy that she's here. Fercha. Oh, she's, she's taller than Quinn, you guys. Fercha, Fernanda, this is your second time here, right? On a Sunday? Yes. Stand up for a little bit. Uh, so they can see you. También a Fercha le va a dar un abrazo, eh. Tú eres Jacob. Yeah? Jacob Juro, aquí está. Ponte de pie, mijo. Jacob es su primera vez aquí en la casa. Una, un aplauso para él. Y Paula invitó a su sobrina, ¿verdad? Hoy día, Cindy Maldonado. Qué bueno que estés aquí, Dios te bendiga. Nos alegramos de verte. Bueno, ahora sí voy a continuar. No quería porque I'm ahora to continue now. I didn't want to just stop and digress right there. I had to say hi to the visitors. All right. uh, ahora, usted me va a decir, "Pero pastor, ¿por qué no estás predicando hoy?" And you're gonna say, pastor, porque why preaching esto es parte today? de nuestro testimonio." Because this is part of our testimony. Esto es lo que nosotros hacemos. This is what nos This is who we are. El uh, último fin de semana de septiembre. The last weekend of September, uh, vamos a tener bautismo. Préndeme la luz otra vez, Junior. Dame luz otra vez, mijo. ¿Quiénes se van a bautizar? ¿Quién está bautizando? Tenero, Tenero. Ah, el, el. Oh, gloria a Dios. Mira, póngase de pie. Los que se bautizan the en el piso. Okay, así Woo! que me falta gente. Uh, There's a few people that were, that are missing. Sí, we are missing some people que se va a bautizar, pero we're, recuerde, uh, the, este es un fin de semana largo. Yeah, we're missing some people who are going to get baptized, but remember, this is a long weekend. Así que mucha gente se tomó el día. So a lot of people took the day off. Eh, la próxima foto, Jasmine. Next photo. O oh, no está aquí, pero ahí tenemos la próxima, a Juan. Next, yeah, we have Juan. Next Oye, photo. No están aquí porque están trabajando. They're not here because they're working. José. They're, they're not just skipping. We have Jose there getting baptized. El año pasado, eh, para nuestro aniversario, nos visitó el pastor eh, Jeff Benefield. Estoy viendo la posibilidad de que venga y nos visite otra vez. Pero ya que estamos en esta foto, quiero decir cuántos de ustedes tienen en su corazón deseo de hacer misiones. Y esto no lo traduzcas. ¿Y ¿Cuántos de ustedes pueden hacer misiones? Y los que puedan prestenme atención, ya puedes volver. Those of you guys who are, who can go to missions or want to go to missions. Uh, el último fin de semana de octubre. The last weekend of October. El último domingo. The last Sunday of October. Hasta noviembre 6. Up until November the 6th. Siete días. Seven days. Se ha abierto la posibilidad de que a, quiera y pueda. The, those who are able to and those who want to, there's an opportunity open. Eh, que vayan en un viaje misionero a Nicaragua. That you guys can go to a, a mission trip to Nicaragua. estamos uh, levantando un lugar para que los niños puedan estudiar. We're building a place uh, like a school for the kids en so Inoteca. they can study in uh, Inoteca. I don't know what that is. En un lugar que se llama Inoteca. Uh, it's a place called Inoteca. Sorry. En Nicaragua. En <laughs> Nicaragua. El ticket y esto te sabe, misiónes significa inversión en el reino. Um, the ticket for the the, the plane. Um, it, it, to do a mission it means you have to invest in the kingdom. In the kingdom. Entonces. Uh, si alguno de ustedes puede para so esa fecha, so can, el viaje es de 675 dólares. Cubre su viaje, trip, su movilidad, your, um, moving, travel, su comida food, y su estadía. Déjeme decirle, es extremadamente accesible. Let no, me voy tell you, no voy a decir la palabra barato. I'm not <laughs> Pero si alguno de ustedes so siente su so corazón hacer misiones, missions, esta es una puerta que se está abriendo. Así que uh, prontamente so yeah, el, eh, vamos a seguir promoviendo We're keep, uh, and keep misiones. Uh, uh, que, uh, voy a compartir algo muy pequeñito, pero no todavía. Something, something small, y usted uh, se preguntará, ¿para qué está usando a Jotam si nunca es traducido? Yeah, and you guys might be asking, why are you using Hotam if you never get anybody to translate? I'd rather be one on one down más there. Simple it's simpler for the pastor. Me da más it gives the pastor more time para to preach. Because when I have a, a translator, me corta mi it cuts my time like half. Because yeah. um, the way we're saying it is we're doubling everything I say. Pero hace algún tiempo, un par de años, compartí este pasaje. A couple of years ago I shared this verse. Y Ecclesiastes 9.11 uh, dice Ecclesiastes así. 9, 11 says, pues, si usted lo tiene puede buscarlo, dame luz en el templo para que puedan leer. 9, 9, 11, right? sí. uh -huh. uh, si quieres, puede tener las fotos un ratito, después vamos a volver a ver otras. Y voy a leer eh, dos versiones, la Reina Valera okay, y okay. la traducción en el lenguaje actual. Y dice así: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera. Dígale a su hermano: No es de los ligeros la carrera. I have observed something else under the sun: The fastest runner doesn't always win the race. And tell your person next to you: The fastest runner doesn't always win the race. Bueno, a menos que se encuentren con Usain Bolt. Unless you find uh, you, you, get like you have to race Usain Bolt, you know. Ahora, ni la guerra de los fuertes. And the strongest warrior doesn't always win the battle. Ni aun de los sabios el pan. The wise sometimes go hungry. Ni de los prudentes las riquezas. And the skillful are not necessarily wealthy. Ni de los elocuentes el favor. And those who are educated don't always live lead successful lives. Sino que tiempo y ocasión. It, it is all decided by chance. Acontecen en right a todos. Eh, la traducción al lenguaje actual dice así: Miré hacia el otro lado y vi que en esta vida no son los más veloces los que ganan la carrera, ni tampoco son los más valientes los que ganan la batalla. No siempre los sabios tienen que comer, ni los inteligentes tienen mucho dinero, ni todo el mundo quiere a la gente bien preparada. En realidad. Todos dependemos de un momento de suerte. Ahora nosotros, los hijos de Dios, no creemos en suerte. All right, right here it says uh, decided by chance, but us, the children of God, um, we don't believe in, in luck or in chance. Eh, la oportunidad, the como dice la palabra, está uh, abierta para todos. The opportunity, every opportunity is open for all of us. That's what the Bible says. Así que quiero decirte, so I tell you guys, David. David, tú tienes oportunidad. You have opportunities. Lexi, Lexi, tú tienes oportunidad. You have opportunities. Christian, tú mm -hmm. tienes oportunidad. You have opportunities. Yuli, Ulises, tú tienes oportunidad. You have opportunities, Yuli. Fina, Fina, tú you know? tienes oportunidad. You have opportunities. Jack, Jack, Jacqueline no quería que dijera nada, por eso se daba vuelta así. Jacqueline, tú tienes oportunidad. Jackie, you have Ahora. Diga conmigo, todos be, tenemos all of us have tiempo time y oportunidad, and ahora no le ha pasado a usted que usted dice ay yo no sé por qué a mí no me pasan las cosas, alguna vez ha sentido, se recuerda que la semana pasada leí el Salmo 73, alguna vez ha sentido envidia de lo que otros están viviendo. week we read Psalm 73, have you ever felt like envy or have you been jealous of people who are... Successful, I guess. Y usted puede quedarse en su asiento y decir, no, yo soy muy maduro para. And Pero yo no soy maduro. But I'm, not I'm, a mess. I'm a mess. I'm weak. So I, um, soy, I'm, un desastre. Yeah, so soy débil. Uh, yeah, Así I'm que debil. tengo que decirle sí. So I'm tell He, guys, visto, yes, que that He visto que otros son prosperados. He visto que otros aprovechan sus oportunidades. I see that others, um, they take. Advantage of their opportunities, y me he entristecido. And I've sad, porque ellos han alcanzado lo que yo no. What I can't reach. Y como tengo un corazón tan humano como el tuyo, si like sí he tenido envidia. I have been jealous, I have been en envious. Pero esto es lo más extraordinario que vamos a encontrar en la palabra: la oportunidad. ¿Cuántos de ustedes han buscado oportunidad? of you guys have looked for an opportunity? La oportunidad a veces no viene de la forma que la esperamos. We, we wait, we Por ejemplo, a veces queremos eh, una mejor posición en el trabajo. For example, es muy sometimes común. we want a better Eso es uh, muy común. position in, at work and that's really common. Y nosotros cuando vemos que son otros promovidos, y aquí le ha pasado más de alguno, de hecho, well, we esta semana he hablado aquí, aquí mismo, en la promoted. casa, con más de una persona que ha, ha pasado por eso. Um, how, how, like week, por lo tanto, so, se entristecen. They get sad when somebody gets promoted. They get, they get angry. Me pregunto yo. And I ask myself. ¿cómo habrá visto David? How did David see. El llegar al frente de los ejércitos del rey Saúl. How did he get to the very front of the, um, the army of King Saul. Y encontrarse. And then find himself. Con que todos los días venía un gigante. That every, ev that every day a giant would come. al pueblo de Dios. And humiliate and embarrass The people of God. Repita conmigo. Tiempo y oportunidad. after me. There's time and opportunities. Para todos. For everything, for everyone. Hay ocasiones. En que la oportunidad viene disfrazada comes as como desastre. Disaster, como dolor. As pain, como angustia. As como problema. As y nosotros. Hemos cubierto nuestros ojos. Y hemos dicho, oh, solo un problema. Hemos dicho, oh, solo dificultad. Oh, solo enfermedad. Pero debemos entender que la oportunidad para el hijo de Dios a veces viene con forma de gigante. Porque David no iba a pelear con Goliat. Because David didn't go to the, the front of the army to fight with Goliath. Llevaba comida para sus hermanos. He was just taking food to his brothers. So that when his brothers saw him and they knew what was going on, Dijeron, ¿A qué has venido? they said, "What are you doing here? Did you come to make fun of us?" David no iba a pelear. David wasn't going to go fight. David the no era giant. Soldado. David wasn't a uh, soldier. David no tenía la preparación que a sus David wasn't prepared like a soldier. Por eso cuando Saúl viene y le da su armadura, That's why when Saul comes and gives his, uh, David no se puede mover con ella. His uniform to, his armor to David, David can't move. Entendemos que Saúl era mucho más grande que We understand David. That Saul was lot bigger than David. Porque la palabra nos da referencia de eso. Because the Bible gives us a reference to that. Pero no se trata de la estatura ni del tamaño. But we're not talking about the height or the or the size. Porque el tiempo y la oportunidad vienen para todos, comes for everyone. pero Dios siempre te prepara para la oportunidad y el momento. Moment. Amén. Si ¿Sí puede aplaudir. <risa> <risa> Voy. Oh, thank you. <laughs> Le dije que iba a ser muy breve porque no quiero compartir. I told you I would be short just because I didn't want to you, the preaching with you guys. Porque quiero hacer algo distinto durante estas semanas. Uh, weeks. Y quiero hacer algo que eh, lo voy a llamar tag preaching. tag preaching. ¿Alguna vez has visto lucha libre? Have you ever seen lucha libre or wrestling? Uh, WWF, WWE. Y okay. Nacho libre Everybody's uh, seen uh, lucha libre, right? Okay? Uh, tag me y est y est y estoy <laughs> uh, está fuera de de, de las, uh, de, ¿cómo yeah, se llama? Of the rope. Afuera del, 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 del rope, uh -huh. y está tag me, tag me. Tag y me. Yo no lo estoy dejando. He's not me. Solo quiero decirte, I'm en, just, I'm just here to tell you en esta mañana, this morning, cuando este mes vamos a celebrar todo el mes, this month we're all month, y al final del mes, el último the domingo, the, month, the last Sunday. Vamos a tener bautismos we're have, uh, y vamos a tener comida we're have food. y vamos a invitar a nuestros amigos. We're our friends. Pero para eso nos vamos a preparar en el corazón for that we're y vamos a tomar el tiempo y la oportunidad para agradecer al Señor. To thank God. Por eso, si alguno de ustedes está esta semana listo para tomarse un tiempo y darle gracias al Señor, so para afuera this del month, ring, um, y Para afuera del ring. So, stand outside of the ring to y get y diga, tag, tag me, tag T me. T tag T me. <laughs> Tócame. me. Yo quiero. Jotam está esperando. Oh, it's yours. What's up? Hey, guys. My name is Jotam. My name is Hotam. if you guys didn't know. Um, well, my dad asked me to share what happened in these five years. Some, a testimony, something I that I felt. Mi papá me preguntó, me pidió que... Um, Diera un testimonio, un un pensamiento de lo que ha pasado en estos cinco años, y Dios ha trabajado en mí en desde hace cuatro años cuando nos mudamos aquí. God worked through me uh, four years ago when we moved here. So from then till now, like Mejia shared a well on my Facebook thing. It tells me what happened a couple of years ago, and Mejia posted a video, 2012 September 3rd or 2nd. I don't remember. En um, Facebook me, mostra, me muestra unas uh, memorias que pasaron hace unos años. Y Cristian Mejía subió un video hace cuatro, en el 2012 de nosotros tocando. And it was a video of us playing up on stage. And Mejía wasn't even playing at the time. Um, it, we had a different bases. Teníamos otro uh, bajista en ese tiempo. Entonces Cristian Mejía estaba ahí atrás filmando nomás. Y, man, uh, nosotros hemos crecido como un, un equipo de... The adoration, we've, we've grown so much as a, as a worship team. And I can say that, like back then, when at the level we played back then, we thought we were the best. And now that we play way better than we did four years ago, we don't think we're the best. And I think God broke down some walls inside of our hearts. Creo que Dios rompió unas paredes adentro de nuestros corazones. Like, at camp we play this song called With Everything, um, but we don't sing all of it, we just sing the bridge, or the very end of the song. And, um, but in one part it says, break down our pride and all the walls we have built up inside. Dice, rompe, señor, los muros que tenemos en nuestro corazón, la canción con todo que cantamos en el campamento todos los días. El que dice, whoa, whoa, that one. Um, dice, Rompe, señor, cadenas y muros que tengo en mi interior. Y creo que eso teníamos una, unos muros adentro de nuestros corazones. Creyendo que éramos los mejores, creyendo que éramos mejor que cualquier otra iglesia afuera. Y pensábamos eso por un rato largo. Y la Song says, Break down our pride, all the walls we have built up inside. I think we had um, some walls built up inside of us that told us we were the best, that we're unstoppable. Y then, now God broke down those walls. He broke down those chains. And I feel like I personally have grown a lot more in the word. Yo creo que yo la palabra. He crecido como líder de alabanza. Antes, cuando necesitaba tener discusiones serias con otras personas, le decía mi papá, back in the day when I had to have serious talks with some people of the worship team, I'd tell the pastor, my dad, I'd be like, yo, dad, can you talk to them? Instead of doing it myself, and I did that for a long time, and now... I've actually stepped stepped forward and said no, I can't let him do that. He's a pastor. Antes le decía que él tenía que tener esas discusiones serias, um, pero ahora yo yo ya dije no no, ya tengo 19 años, soy hombre grande. No. <laughs> I said I'm 19 years old, I'm a big boy now. <laughs> no, but um, y el Señor trabajó mucho con con mi orgullo también. Antes fue como era como dos veces al mes que yo y mi papá discutíamos antes del servicio. Back in the day, it was like twice a month that me and my dad would argue before the service on a Sunday. And I'm so glad that doesn't happen anymore because, I mean, we're good. Y yo estoy agradecido porque eso no pasa porque yo sé que yo y mi papá chocamos mucho porque somos muy iguales. I know me and my dad butt heads a lot because we're really alike. But Oh uh, yeah, he's <laughs> he's good looking though. Um but I feel like God broke down that that sense of pride, that sense of of me trying to be better than him. And now um even during practices he tells me something and if I get frustrated, I'm just like All right. Cuando en las prácticas también um, siempre cuando nos quiere uh, corregir algo Antes me enojaba y discutía con él y él se enojaba allá atrás en el, el sound booth. Y ahora cuando yo, aunque me esté frustrado, yo solo digo, okay, tratemoslo otra vez más. Let's try it again, guys. And because God gave me the opportunity and gave me the time to do this, like my dad had his, uh, uh is still a musician and everything, and he had taken his opportunity and the time, but God, but God prepared him so he could prepare us. Y Dios um, le dio la oportunidad y el tiempo a mi papá a tocar. Todavía es músico, todavía es mejor que cualquiera de nosotros. Pero um, ahora el Señor lo preparó a él para prepararnos a nosotros. Y y ahora como banda, yo creo que, yo pienso que sí somos buenos, pero todavía hay cosas en crecer. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. I believe as a band we are, we are really good, but there's still a lot of things we need to learn. A lot of things that we need to grow in. And we talk about stuff at the end of every practice, devoting and commitment. Y cada vez, después de la práctica, hablamos del, de ser um, más comprometido en, en esto. No solo venir, tocar, entretener y después uh, irnos a la casa o donde vayamos. And I, I've prayed about commitment with this uh, worship team, not just come here, play, entertain, and get out. Now we're here to worship, and I was at a worship conference last year. Um, it's called Lift by Passion. El año pasado fui a un, a un, um, un retiro, una conferencia de adoración, and uh, Passion se llamaba Lift. Y el, el director de alabanza ahí, well, si, si todos escuchan a Chris Tomlin, if you guys listen to Chris Tomlin, he comes from Passion, but he's not the worship leader over there. Uh, it's this guy called Christian Stanfield. Allá, uh, Chris Tomlin escribe muchas de las canciones. El, Escribió con grandes es Dios y um, él, él viene de esa iglesia, pero um, él no es el director, el director de Alabanza allá se llama Christian Stanfield. Y él, yo tuve una clase, tomé una clase con él. I took a class with Christian Stanfield over there that taught you, it was a, how to be a worship leader, basically. And uh, he said, We're not worship leaders, we're lead worshipers. Dice que nosotros no somos directores de Alabanza. Um, somos alabadores que dirigen, era algo así. I don't, I don't know how to translate that directly. Um, and, y eso significaba que éramos nosotros los que estamos aquí. No, una persona no es no es lo más importante. Aunque yo sí so, si dirijo y todo y canto, no soy el más importante. Todos trabajamos como un equipo, todos trabajamos como un, un team. We're a team. All of us just because I, I lead worship and I sing and, and I play. I'm not the most important person up here. All of us work as a team. We're, we're a group. We're a team. We're a family. And Christian Stanfield told, told us that even though, like, one of us worships, like, and prepares our hearts during the week, the rest of us, if they don't, it's going to be noticeable. Let's say nobody out here is just me singing. And if I'm leading worship and these guys haven't, worship during the week and they're, they're not even saying anything it's noticeable that they don't worship so as a team so um, dice a Christian Sanford que si yo, si yo me preparo y nadie más está cantando solo soy yo cantando los demás ni tienen micrófono ni nada solo están tocando y aunque ellos no estén diciendo nada si no se preparan el corazón durante la semana se va a notar el domingo cuando estés dirigiendo aunque ellos no estén cantando solo estén tocando se va a notar que el señor no va fluir porque nosotros no preparamos el puente para la congregación. It's like whenever they don't prepare when it's just one person, I'm not just saying I prepare myself. That's, that's completely besides the point. I'm not saying that at all, but it's saying if all of us don't prepare ourselves, we can't build a bridge. We can't build a bridge for the, the congregation for the church to uh, to come up and and worship. We can't build that bridge that allows them to get closer to God. And I think Christian Sanfield was, he did a great job teaching us, and I learned a lot. Christian Sanfield hizo un buen trabajo enseñándonos a los que estábamos ahí, y um, yo aprendí mucho. Y desde ese tiempo también aprendí muchas cosas. Fue hace un año ya, un año y algunos meses, y... Desde ese tiempo también crecí cuando aprendí muchas cosas de él. Empecé a hacer diferentes cosas aquí. Empezamos a orar todo los tiempos. Hablamos después de la práctica. After that, I started we start we pray a lot more than we used to during practices, before practices. Um, we talk and we have a chat. If it's serious, I I'm just like, "Guys, you have to do this." And we pray and they might go out with their with heavy hearts and angry, but It's just God wants to work with them. y a veces cuando tenemos discusiones serias están, se van enojados los, los muchachos de la banda y con corazones um, pesados, pero ellos saben que dios necesita romper algo necesita hacer algo y estoy agradecido por todo por todo mi equipo de de uh, adoración. Y algunos de ustedes no saben, I'm really thankful for all you guys on the worship team, by the way, you guys rock. Y algunos no saben que producción también tiene que ser con adoración. Ahí tenemos behind the scenes, tenemos a Junior Castillo que es nuestro light guy, hace las luces. Él hace todos los shows acá que se ven espectacular. Y ahí, allá atrás también en los screens, en las pantallas. Tenemos a Jasmine, tenemos a Diana, Marlema a veces lo hace. Hay mucha gente que está involucrada en esto. Entonces también tenemos que darle a recognition, reconocimiento a ellos porque lo merecen. Porque nosotros, si, si no fuera por ellos, tampoco. Luis que hace el sonido. Si no fuera por él, sonaríamos horrible acá. Entonces, uh, they're part of the worship team and I'm so thankful for them. Estoy bien agradecido por ellos porque también son parte del del equipo de adoración. Entonces, lo, lo que yo quiero decir es que hemos crecido mucho en número en congregación, en número de equipo de alabanza, de adoración, porque hay mucha gente que no ve ustedes, pero hay mucha gente que viene acá a aprender y va a empezar a tocar o cantar o cualquier cosa que van a hacer, los van a ver. Y el Señor ha, ha puesto gente en nuestro camino para aprender, para... And we didn't have anybody. Back in the day when we thought we were the best, we didn't have anybody to replace anybody. We didn't have a single person. It was just us and that's it. If you weren't here, well then who else is gonna do it? Like the pastor would be our electric guitarist back in the day. And if the bassist wasn't here, we didn't have a bassist. That was just it. Y antes era mi papá, el pastor era el, um, el, el guitarrista eléctrico. Y si, si el bajista no estuviera acá, nadie más podía tocarlo porque él, él estaba tocando la guitarra y los demás acá tocando nuestros instrumentos. El Señor nos hizo crecer al equipo este, que cuando nosotros no podamos estar, alguien puede suplir el lugar ese. Entonces, el Señor sí ha, ha hecho crecer los números a 74. an average, pero eso, yo creo que está muy bien. Cuando empezamos en la casa de nosotros, éramos como 10 y pensábamos que estábamos llenos. When we started our services uh, at the basement of my house, there was like 10 people there and we're like, yo, church was full today, it was awesome. And now look, look next to you. Like, you have a lot of people. says, yeah, I just want to thank God for, for allowing us to be here. For five, well, I mean, I've been part of El águila, el discipulado. I don't remember how to say it. Global Discipleship Ministries, the eagle. Um, that was in English. El centro del discipulado mundial El águila. That's what it is. Uh, and we started off as that, and now we're Chestnut Mountain Español. And I'm so glad we're Chestnut Mountain Español. I I thank God for having this opportunity to let me speak. Le doy gracias al Señor por dejarnos crecer y llegar acá, ser Chestnut Mountain Español. Le doy gracias a Dios por darme la, oportun la oportunidad y este tiempo para hablar. Estoy bien agradecido por, por ustedes que están aquí, cada uno de ustedes. Gracias, you guys. You guys are awesome. So yeah. thank you. Yeah. Tiempo, tiempo y oportunidad hay para todos. Le pedí a mi hijo que lo hiciera porque él podría tener una perspectiva tal vez un poco diferente, porque él me conoce en las áreas que usted no. Y él podría haber dicho, mira, estos cinco años, y no estoy, no estoy diciendo no, que mi hijo me cubrió, ni mucho menos, pero en este, él podría haber dicho, mira, en estos cinco años uh, hemos tenido, eh, mi papá ha sido de dos caras. En estos cinco años, mi papá uh, predica una cosa, pero vive otra. Y le damos gracias al Señor porque en estos cinco años Él se ha podido uh, acercar más, no solamente a mi persona, sino al Señor. Pero tengo que decirle esto, le pedí a Él que compartiera su punto de vista de estos cinco años porque, nuevamente, tiempo y oportunidad hay para todos. Y la única forma de que una iglesia crezca es que usted empiece a amar las áreas de servicio en ella. porque este versículo nos dejó cinco cosas que quiero con esto voy a cerrar dice que hay oportunidad para la carrera porque si usted le prestó atención al versículo dice que no es de los ligeros la carrera hay oportunidad en la guerra porque ni los fuertes ganan la guerra hay oportunidad de provisión porque no es de los prudentes la riqueza hay oportunidad de gracia porque no es de los elocuentes el favor. Y tal vez usted no se sienta ni rápido para correr, ni fuerte para la guerra, ni rico para proveer. Tal vez se sienta pobre, literalmente. O tal vez se sienta ausente de gracia. Y este versículo nos llena de muchas oportunidades. Porque no importa en el lugar en el cual tú estés, hay espacio para ti. ¿Quieres participar en la adoración? Nos hemos puesto, este es nuestro plan, comunícate con nosotros a tal email. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de nosotros somos imprescindibles para Dios. Somos necesarios, pero no imprescindibles. Y queremos que tú vivas también la experiencia que el Señor nos ha permitido vivir a nosotros. Y hemos decidido empezar estos eh, cinco años de aniversario, cuatro años en esta casa, cinco años como iglesia, dejándote saber que hay tiempo y oportunidad para ti. La próxima semana probablemente le pida a otra persona que venga y comparta cuál es su punto de vista en estos cuatro años con nosotros, cinco años con nosotros, tal vez usted tenga dos años con nosotros, tal vez, tenga, eh, tal vez haya estado en el primer servicio con nosotros. Y si usted puede pasar aquí al frente y decir, mira, en estos años esto es lo que hemos vivido y esto es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Así que, nuevamente, prepárese porque todas las semanas... Tal vez usted, usted yo, yo soy un convencido que esto, mi papá eh, siempre dice, mira, la iglesia de hoy no necesita ser evangelizada todos los domingos, porque tenemos tiempo y oportunidad y para todos, recuerden. Tenemos internet, tenemos televisión, tenemos la radio y muchos de nosotros vivimos siendo evangelizados, a menos que escuche Radio Vida, donde le van a ofrecer todos los abogados del país, pero si no... Eh, <laughs> Si no, usted, si escucha música cristiana, si escucha una radio cristiana, probablemente usted está siendo ministrado. Tiempo y oportunidad es para todos. Pero quiero invitarle a que en estos días usted vaya preparando su corazón. Cada semana vaya preparando su corazón para que el último, día de este, el último domingo de este mes tengamos una celebración. Una celebración grande donde usted pueda decir. Estoy feliz, estoy gozoso porque soy parte de esta casa donde el Señor nos ha permitido crecer. Si había alguien que usted había estado extrañando, usted hoy día que y si déjenle saber, mira, en estos cuatro o cinco años el Señor nos ha permitido crecer y es gracias a ti. Porque tú has tomado el tiempo y tú has tomado la oportunidad. Tal vez no la hayas tomado de la forma correcta. Pero déjame decirte esto. No siempre... El tiempo y la oportunidad aparecen de la forma correcta tampoco. Pero Dios es tan bueno y tan grande y tan misericordia que incluso en el pecado de David, Dios vuelve de esa situación una oportunidad. José nunca se imaginó que el intento de asesinato de sus hermanos iba a ser la oportunidad para volverlo el hombre más importante en el mundo después de Faraón. Daniel. Jamás se imaginó que iba a ser el hombre más importante para alcanzar un reino con la palabra. Porque tiempo y oportunidad a veces vienen disfrazados de la forma incorrecta. A lo mejor tú estás viviendo una situación complicada. Quiero invitarte a que tú le digas, Señor, no sé lo que es. Pero sé que tu tiempo y tu oportunidad están aquí también. Póngase de pie. La próxima semana vamos a continuar compartiendo testimonios aventuras, experiencias. Pero quiero que se vaya con esto en su corazón. De que en la casa del Señor hay tiempo y oportunidad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos

Mateo 16, versículo 17, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del ADE no podrán vencerla. Ahora, ¿por qué voy a leer ese versículo al final? Porque yo quiero decirle que nuevamente tiempo y oportunidad hay hasta para el más difícil. Si había alguien complicado, era Pedro. Si había alguien duro era Pedro. Si había alguien arrebatado era Pedro. Si había alguien violento era Pedro. Si había y estoy y usted me puede decir ay que hablas mal del apóstol Pedro no estoy estoy repitiendo lo que la palabra nos muestra de él porque voy a morir sin poder ser ni la cuarta parte de lo que Pedro fue. Pero si había alguien difícil en el, en el ministerio de nuestro señor Jesucristo era Pedro. Y nuevamente voy a dejarle con esta palabra tiempo y oportunidad y para todos, y de tal forma hay tiempo y oportunidad para todos que el más difícil de los discípulos, el más complicado de carácter, el que lo negó, aquel que rechazó al Señor Jesús en su peor momento, el mismo Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? La persona difícil tú, contigo voy a empezar la iglesia. Y a lo mejor el Señor te quiere empezar a tratar a ti para que tú formes parte activa de la casa de Dios, de la iglesia de Dios. Cierra tus ojos un momento. Gracias Señor, porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, tú eres grande, y no hay otro Dios como tú. Venimos delante de tu presencia porque creemos que tú estás abriendo tiempo y oportunidad, aunque vivimos en la dispensación de la gracia, vivimos en el tiempo de la gracia, queremos tomar ventaja de este tiempo y queremos ser usados por ti. Queremos tomar ventaja del tiempo, queremos tomar ventaja de la oportunidad que tú nos das. Padre bueno, presentamos delante de ti esta casa. Hoy que empezamos a celebrar de una manera muy singular estos cinco años que tú nos has dado de vivir, te rogamos que tú bendigas a cada uno de los que empezó caminando este camino. Es tu palabra la que nos dice que eh, para llegar a la tierra prometida no llegaron todos los que empezaron. Y aunque nos llevamos 40 años caminando este camino, creemos con todo nuestro corazón de que tú nos has traído, Señor, hasta aquí. Porque es vencer. Hasta aquí nos has ayudado tú, Jehová. Te ruego por aquellos hermanos que hoy vinieron, Señor, con expectativas, que tú hayas podido ministrarles a través de tu palabra de que hay tiempo, de que hay oportunidad, de que hay posibilidad y que tú estás dispuesto a trabajar con nosotros. Gracias, Señor, por los pensamientos que Jotam compartió en esta mañana, que puedan ser de bendición a aquellos muchachos que están empezando recién a venir hasta tu casa. Señor, no permitas que nuestro sentido de espectacularidad nos haga perder el sentido de la pasión por tu palabra. Porque tú eres un Dios que te mueves en medio del trueno y el relámpago, pero eres también un Dios que se mueve en medio del silbo apacible. Gracias, Señor por mis hermanos y mis hermanas que hoy están aquí. Bendice sus vidas, bendice sus casas, bendice sus familias. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén.